de salud, un sistema de salud que aún tenemos que seguir fortaleciendo aquel primer nivel de atención. Reconocemos que el éxito de cualquier sistema de salud en el mundo va a ser el primer nivel de atención, la medicina preventiva, aquella medicina comunitaria en la cual nos toca trabajar a todos para poder sacar adelante nuestro sistema de salud. Y sobre todo nosotros como profesionales de la rama de la medicina, continuar fortaleciendo ese sistema de salud que nuestro país tanto añora. Darle las gracias por poder participar el día de hoy. Espero que este congreso nos deje también otro aprendizaje más a lo que día a día hemos ido aprendiendo conforme a la pandemia. Esto realmente nos ha marcado a todos, siempre lo voy a decir, no es lo mismo vivirlo, estar trabajando en aquella parte operativa. Y en esto yo quiero agradecer mucho a todo el personal, a esta nueva generación de médicos jóvenes que día a día estuvieron trabajando en estos triajes, en esas brigadas, en esas unidades COVID-19, donde se dejaron guiar por el conocimiento y la experiencia de muchos médicos que ya llevaban bastante tiempo desempeñándose dentro del área de la salud. Aquí es cuando se unen esas dos generaciones, aquella fuerza de médicos jóvenes, de personal de salud joven, independientemente del personal asistencial como del personal de logística que se requiere para poder trabajar en esta primera línea con aquel personal de la vieja guardia de la salud y que juntos estamos logrando controlar lo que es la pandemia de COVID-19. No la vamos a eliminar, no la vamos a erradicar en este 2021, pero sí tenemos la esperanza de poder controlarla a finales de este 2021 y que podamos volver a una normalidad poco a poco. Y esto solo lo vamos a lograr juntos, donde hemos necesitado unirnos todos los países pidiendo ayuda los unos de los otros para poder enfrentar esta pandemia de COVID-19, donde el mundo entero no estaba preparado para poder enfrentar esta pandemia que nos ha causado mucho dolor. Muchas gracias y a todos les deseo un feliz día. Que este congreso sea de mucho provecho para todos y darle las gracias nuevamente a Goal USAID por todo el apoyo que le ha dado a nuestro sistema de salud, por todo ese apoyo que nos ha dado a todos los hermanos hondureños. Muchas gracias. Muchas gracias. Se dirige a ustedes con su mensaje de inauguración de este primer Congreso Nacional, la COVID-19, experiencias y aportes médicos de Honduras, a cargo del señor representante de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, doctor Salvador Díaz. Buenos días a todas y a todos los profesionales de la salud que nos acompañan el día de hoy mediante las tecnologías de la información y la comunicación por medio de las redes sociales, por medio de Zoom. Muy buenos días a la mesa principal, representantes de Goal de Honduras, representante de la Sociedad Médica, de la Sociedad de Medicina Interna, de la Sociedad de la Educación Continua del Colegio Médico, al representante de USAID para nuestro país, al señor viceministro, el doctor Cosenza, en representación de la Secretaría de Salud, para mí, en representación del señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Jorge Valle, y del señor rector de la universidad, el doctor Francisco Herrera, que por situaciones ajenas a su voluntad no nos pueden acompañar el día de hoy. Es verdaderamente un verdadero honor, un privilegio poder inaugurar este congreso, que como bien lo han dicho mis antecesores, definitivamente este es un homenaje
a todos y todas aquellas prestadores de servicios de salud, llámese médicos, enfermeras, personal de apoyo, personal de cocina, personal que está en las diferentes áreas, en los diferentes establecimientos de salud, sea primer nivel, segundo nivel. Este es un homenaje a todos ellos y, como bien lo decían, a esa milla extra que se ha dado durante esta pandemia. Definitivamente, la Secretaría de Salud hoy nos ha dado una noticia que coincide con este Congreso, que es una noticia formidable. El hecho de que próximamente estará en nuestro país la tan ansiada vacuna para el personal de primera línea y que esto es el inicio de la entrega de muchos pedidos. Pero más que eso, también agradecer a todos aquellas y aquellos médicos, enfermeras, profesionales de la salud que el día de hoy y en todo el transcurso de este Congreso estarán apoyándonos y apoyándose mediante la escucha, mediante la participación en las diferentes charlas, experiencias de vida y científicas que se han experimentado durante toda esta pandemia. Definitivamente, yo creo que no solamente se da por inaugurado este evento, con la participación de estos aliados que esperamos no sea la primera ocasión, sino que sea la primera de muchísimas ocasiones en donde podamos unir esfuerzos con la máxima casa de estudio del país, en donde generamos conocimiento científico, pero también nos nutrimos de las experiencias que suceden en el día a día, en el quehacer continuo de lo que es el ejercicio de la salud y sobre todo en el ejercicio de la salud para nuestra población, para que nuestra población continúe y permanezca productiva, que continúe y permanezca sana y sobre todo que pueda desarrollar y cumplir las metas que cada hondureña y hondureño se trazan como plan de vida. Creo que esto es un momento memorable, es un momento que definitivamente va a marcar un antes y un después, y que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está planeando potenciar. Y cuando hablamos de potenciar, es que próximamente tendremos una serie de eventos que definitivamente van a acompañar ahora esta nueva etapa dentro de la pandemia, lo que va a ser la vacunación. Y sobre todo, hago mías las palabras de mi antecesora, en donde continuamos diciendo, es cierto, viene la vacuna, pero no por eso tenemos que eliminar o olvidarnos o relajarnos de lo que hemos estado haciendo. El distanciamiento físico, no social, físico, mantener esa distancia, el lavado de manos, el uso de alcohol gel y sobre todo el uso continuo de la mascarilla. Mientras no tengamos esta cuarta herramienta, que es la vacuna, ya a disposición de todas y todos, definitivamente tenemos que continuar con estas tres herramientas que son y están demostradas que son una herramienta y una arma valiosa contra esta enfermedad. No me resta más que agradecerles a todas y a todos y damos por inaugurado este evento. Contamos con las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Alma Mater, doctor Jorge Alberto Valle Reconco. Aló, aló, sí, buena. Siempre, disculpa, hay dificultades siempre en internet, pero bueno, he estado escuchando todas las palabras del resto de compañeros y aquí estamos sumados a esta actividad. Un saludo a todos los representantes de la mesa principal y por supuesto a todos los más, casi 1,200 participantes que veo aquí en el que están pendientes de esta presentaciones y de hacer honor a nuestros colegas
fallecidos. Solamente pues decirle que aquí estoy, que aquí he estado escuchando, pero con dificultades técnicas. Y bueno, agradecido por todo el esfuerzo que ha hecho el equipo organizador, que han sabido solventar cada uno de estas dificultades, y por supuesto a todos que estemos atentos a las conferencias que se van a empezar a brindar. Para mí un saludo, un abrazo cariñoso, y bueno, adelante, continuemos luchando con esfuerzo, con valentía, para tratar de vencer esta enfermedad tan dolorosa que nos ha causado tanto daño, pero que ya vamos a enfrentarla también con nuevas fuerzas y energía y estrategias para poderla vencer. Un saludo para todos, buen día. Agradecemos a las autoridades que nos honraron con su presencia, tanto virtualmente también, y al público que nos sigue en las redes sociales oficiales de nuestra universidad y vía Zoom. Les informamos que este congreso está dirigido principalmente al personal médico, abierto para todo público del primer día y el último día por la mañana. Hacemos un receso de 5 minutos para enlazarnos por la misma vía de Zoom para el desarrollo de la segunda parte de este congreso. Muchas gracias.